Hola, ¿qué tal? Son las 10 y 2 minutos, una hora menos en la Comunidad eh, Canaria o en las Islas Canarias y en muchos otros sitios, como en Portugal, que es un sitio maravilloso. Sed todos bienvenidos a Diversión con Cámaras. Voy a bajar un poco el volumen de la música. Ahí está, ahí está. Sed todos bienvenidos una semana más a Diversión con Cámaras. Servidor de ustedes, pixelillo, vuelve a la carga una semana más. Eh, esta vez con una de las cosas que más me gustan. Que no, es otro, que no es otra, perdón. Que gastar. Gastar pasta. Me encanta gastar dinero. Me encanta gastarlo. Qué cosas. Así que hoy vamos a gastar lo que me dais en Twitch. Lo vamos a reinvertir, perdón. Eh, en Twitch, no. Vamos a reinvertir en película fotográfica. Nos vamos a ir a Foto R3 y vamos a hacer compritas. ¿Vale? También hablaremos de película 127, de 220 y de cámaras de 127. Pero bueno, eso será dentro de un ratito. Ahora, lo primero, lo principal es poner la intro eh, so, eh, para pagar pa, yo este, este micro, poner la intro ¿La veis? Y empezamos, ¿vale? Un segundito. Ahí estamos, chicos, ¿cómo estáis? Bien, buenas noches. A ver, dadme un minuto, porque me estoy escuchando a mí mismo. Y esto no puede ser. Ahora, ahora, ya debería estar mejor. Pues, eh, muy buenas noches, bienvenidos. Uh, hola a los eh, seis o siete que estáis por ahí ya. Veo que está... Eh, Carlos, que está Nuria, que por cierto se ha vuelto a suscribir con Prime. Su antigüedad es de 10 meses. Y me pone ahí 3 fomapanes, 400 como 3 soles. Muchísimas gracias, Nuria. Pues hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a hacer lo que os decía. Hoy vamos a gastar... Se ve bien, ¿no? Que va la cosa un poco... Vale, ahora sí que se ve algo mejor. Um... Hoy nos vamos a ir de compras. Vamos a gastar los dineros de Twitch. ¿Vale? Eso ya os lo he contado en. en varias ocasiones a lo largo de estos. De estos directos. Básicamente, lo que quiero con Twitch es. Pues, uno, intentar que no me salga caro este mal vicio. Y dos, eh, el dinero que entra, pues sale en. Pues en parte en vosotros y en parte en mí, las cosas como son. Hoy nos vamos a, eh, lo que. Lo que quiero hacer es. O vamos, lo que estamos haciendo hasta ahora es coger el dinero de vuestras suscripciones y eh, reinvertirlo en, en película fotográfica, ¿vale? Eh, ya me trajeron un, un. primer pago los señores de Twitch hace ya unos meses. Lo gastamos en FotoR3. Se portaron muy bien los, eh, la gente de, de, de Fotoret3. Me acaba de llegar esta semana otro pago, así que nada, vamos a hacerlo pues una vez más. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Porque tenemos más cositas. Uh, tenemos el menú variadito. Vamos a empezar con las compras en re 3 Vamos a hablar del formato 220 porque vuelve a casa pasada la Navidad. Me he pillado una cámara 127 porque soy así de puto raro. Y también vamos a hablar de ese formato. Y de vamos a acabar, pues como siempre, con el cacharreo en Wallapop, ¿vale? Dame un minuto. Uh, que quiero buscar una cosa. Aquí. Uh, vale. Uh, dejadme porque estoy haciendo una cosita que quiero ver, que quiero ver, que quiero ver, que quiero ver. Vale, fuera. Hecho, hecho. Muy buenas noches. Hola a Carlos, a Nuria, a Guanchan y a Marc, que ya han dado señales de vida en el chat. De esta noche. Sí, 127. Se me ha ido la puta chola, pero tiene una, una explicación. De hecho, uh, se me ha olvidado una cosa. Ahora ven. y así os lo explico. Es que me he traído una cosa para que luego os explique por qué lo del 127. Vamos a ver. Cómo estáis? ¿Qué me contáis? ¿Qué novedades tenéis? Yo pocas, más allá de estar de vacaciones y eh, pues no haber hecho nada en estas vacaciones, básicamente es que prácticamente ni he salido de casa. He ido un par de días por ahí a darme un paseito y he descansado mucho y he trabajado en otros proyectos personales que tengo por aquí montados y que quiero trabajar poquito a poco. Nure ya ha estrenado la F80, su Nikon F80. ¿Y qué tal? Carlos ha estado haciendo fotos a cámaras y sin hacer nada. Y Mark ha estado de, está de vacaciones y ponerme malo sin salir de casa. Ostras, madre, eso no puede ser, tío. Cuídate mucho. Yo tengo. Yo tengo la. ¿Cómo se llama? La alergia a, a niveles salvajes. De hecho, me falta como un poco el aire y tal. Yo creo que es eso. Es de la alergia que la tengo un poco estos días, eh, pues desquiciada, desquiciada. Y si a todo eso le añades que hoy he estado, pues quitando, limpiando, en zafarrancho de limpieza, quitando polvo y tal, pues bueno. Digamos que mi alergia a los ácaros, pues hoy está on fire. Viento ha hecho Polaroid bonitas. ¿Cómo se nota que viento maneja dinero? ¿Cómo se nota que, que viento es nuestra aristócrata? Nuestra aristócrata. O sea, si trabaja, el, trabaja el pol, la Polaroid. O sea... No se puede ser tan crack. Hombre, y Ferran nos escribe desde Londres. Good night. Muy bien. Dios mío, ya me ven desde el extranjero. Bueno. Iba a decir que me, que me ven desde el extranjero, pero sí que sé que hay alguno de, de vosotros que me suele ver. Desde más allá, desde, de hecho, sé de gente que me ve desde al otro lado del charco. Así que me flipa eso. Toroptimus ha probado una Yasika Electro 35. ¿Qué tal? ¿Cuáles son tus, tus feelings con esa cámara? Rafa disparando a tope la peña. Uf, eso suena un poco mal. Bueno, bien, taza, solo ha sacado cuatro Polaroid. Entonces es un poco aristócrata, pero, pero lo justito. Lo justito. Bueno, como os decía, hoy nos vamos a ir de compras, ¿vale? Ya os lo, os lo he comentado antes. La idea es gastar... El dinero que me ha mandado ya eh, los señores de Twitch. Gracias a vosotros, gracias a vuestras suscripciones. Eternamente agradecido. Y vamos a hacer lo de siempre. Vamos a coger. Son en torno a 90 euros. Yo lo, voy, lo vamos a redondear a los 100. Vale. Lo vamos a redondear a los 100. Y nos lo vamos a gastar en foto R3 que se comportan bastante bien con este con este señor que os está hablando así que la idea es comprar unas cuantas cosas uno o dos carretes se irán para vuestra casa es decir se añadirán eh, esperad un minuto que me han mandado algo por aquí para allá bueno no pasa nada eh, Sé que tenemos pendiente el, la, el, la, lo diré, el sorteo de esta maravillosa eh, Optima 535. Ya sabéis que se sorteará entre todos vosotros, entre todos los que seáis suscriptores de este canal. Lo sortearemos a lo largo del mes de mayo, así que tenedlo en cuenta. Vale. Y me consta que los señores de Foto 3 me van a dar alguna cosita también más. No sé, pues será algún carrete más. Así que que sepáis que vais a, a poder tener material para esta cámara si la ganáis. ¿Vale? ¿De lo anterior que compraste es que has disparado ya? Uf, de lo anterior que compré, pues déjame que lo piense. Porque no estoy muy seguro. Déjame que, que mire Nuria. Que compré. Voy a buscar. A ver. Bueno, lo pedí yo creo que fue el 8 de, de noviembre. Pues se fue para, vosotras, para vuestras casas. Se fue el FOMA y el Fujicolor. Eh. Me. Que, pues he lanzado. Buena pregunta. Pues creo que no he lanzado nada. Sí, sí, un. El Argenti Reporter lo disparé. Eh, ¿Y cuál más? ¿Cuál más disparé? No lo sé, no lo sé. Poca cosa, la verdad. Con la tontería quemo poca cosa. Siguiente pedido es latas de Foma 100. Pff. Algún año de estos me meteré en el mundo de las latas, pero para eso necesitaría un cargador de, de carretes. Porque me compré dos en un outlet Dropbox, eh, lo que como se llame, una caja de estas outlet de Camera Store y ninguno de los dos iba fino. Ninguno de los dos cargadores. Eh, Viento, me pregunta por ahí que hoy he puesto fotos de la robot. Eh, he puesto fotos de la robot, eso es. Las tenéis en mi... En mi esto, en mi perfil en Instagram. Caja de caca. Hombre, el, yo... Eh, yo reconozco que, que la gente de, de Camera Store tienen un mérito de la hostia, porque les compramos su basura a precio de oro. Así que... Feten, feten, no nos vamos a engañar, oye. Bien por ellos. Um, ¿Qué más pones por ahí? Tengo el congelador lleno, efectivamente. Tengo el congelador petado. Um, en este último drop, vi por ahí que habían metido una. porque no estuve muy al loro porque tenía mucho trabajo. Pero vi que, que hubo una Lubitel 166, la, la original, la Lubitel 166 a secas, que esa es bastante difícil de, de conseguir. Y además tiene, tiene cositas curiosonas, esa cámara que no la tienen otras Lubitel. Pero bueno, no sé ni cuánto costó, ni, cuan, ni por cuánto se vendió, ni nada. A mí me dan mucha pereza los outlets esos. A ver, a mí me mola, porque sí que es cierto que en alguna ocasión he conseguido alguna joyita, pero por norma general. Eh, son basura. Por norma general son basura lo que te, te encuentras en esos. en esas cajas. Y sí que es cierto que en los últimos meses o en el último año esas outlet box se han encarecido. Porque yo recuerdo que antes había outlet boxes por 30-40 pavos fácil y, eran cámara, y venían cámaras medio normales. Y ahora ya la cámara. La caja outlet convencional estándar se está moviendo en torno a los 50-60 pavos. Por material que. que bueno. Que tampoco nos vamos a, vamos a criticar, que oye, bastante bastante bien lo hacen como para comprarles, como para que estemos todos pendientes de esas movidas. 65 pavos por hongos y polvo, pues sí, puede ser, puede ser, puede ser, muchas ocasiones será así. Bueno, um, ¿qué os parece si abro esto por aquí? Dejadme que esto lo deje por aquí. Y voy compartiendo pantalla. ¿Vale? Dejadme que os leo por aquí. Bueno, chicos. Eh, a ver, tenemos 100 euros. Eh, como me apetece probar una cosa, vamos a ir de cabeza. Que esto creo que estaba por la tercera o cuarta página. Gracias Diego por ese eh, por ese follow. Bueno chicos. ¡Cogemos una caja! ¡Probamos el, Kod el Kodak Gold! A ver, ¿qué me está escribiendo ahora? No, es una reacción de una story. Bueno, ¿compro la caja o compro solo uno para probar? Vosotros diréis. Voy dejándolo mientras por aquí. Porque el 1 está a 12 pavos. La caja, la caja, ¿no? Vamos a coger la caja. Vamos a añadir... A esto. ¿Vale? Vale, pues... Tenemos 52 euros. Ahora hay que... Tendremos, pues eso. Tenemos 100 euros. Euro arriba, euro abajo. Y ya estoy redondeando al, hacia, hacia arriba. Alguien preguntaba por Agfa. Vamos a ver qué hay por... Qué hay Agfa. Tenemos esta cámara reutilizable que no nos interesa. Le box tampoco tampoco nos interesa y luego no queda APX 400 ni APX 100. Lo que sí tenemos es Rodinal. Alguien, oye, ¿y si compro Rodinal y os mando Rodinal en lugar de un carrete, ¿cómo lo veis? ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, tenemos Rolly Retro 80. Y el Super Pan 200. Bueno, ¿qué, ¿qué marcas miramos? Vamos a empezar con ADOX, a ver qué hay por aquí. Bueno, el Color Mission no queda ya. Mm, 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 mm. Y este ADOX CHS 100. El CHS 100 no me acuerdo qué mal. ¿Esto quién lo, lo fabricaba? ¿Esto era Ilford o... o quién era? No. No, pues no voy a tener el listado. Ah. No me acuerdo dónde tengo el listado de, de películas de, de la Wikipedia. Bueno, no voy a saber quién es el fabricante de esto, pero tampoco me interesa ahora mismo disparar a DOX. Vale, Agfa eh, nada, Argenti... Es que no me llama nada, nada de Argenti. De Berger solo tendremos el Pancro 400, me imagino, ¿no? Todavía no lo he disparado. Las cosas como son. Y es que ahora disparar 400 con el tiempo que viene, con tanta luz como viene. Todo esto ya es papel, 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 papel. No nos interesa. Eh, cine Steel, a ver si hay algo de Cine still. Primera vez que me pillas en directo, Pablito el más bonito. Pues bienvenido, tío. Ponte cómodo. De cinestil no queda nada. Mira, aquí está. Gracias, Carlos. Vale, 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 vale. No, pero esto esto es el fabricante, pero no es lo que quería yo. Quería las. Tengo otro yo. Tengo otro que suelo usar. Ah, luego lo busco. Pero este no es. Este no es el, lo que quiero. Vamos a ver, a ver no, de momento igual pop no, lo veremos luego. Uh, Clear file, ¿qué es esto? Clear file. Uf, no, no necesito esto. Foma, ¿qué tenemos de foma? Bueno, añadimos un Foma. Un Foma. Bueno, a 770 que está ya el color plus de 36 disparos. Estamos locos. Estamos locos. ¡Estamos locos! Y meto uno en en treinta y cinco milímetros también que leches sesenta pavos este creo que sí este es carlos es alemán bueno mejor pues yo, porque he soñado que esto era. Que esto era Ilfor. Vete tú a saber. No, el, el HR50. Que era modificación del. Del Dachua. Nada, no he dicho nada. No he dicho nada, chicos. Bueno. Vamos a ver. Más cositas. ¿Qué más hay por aquí de FOMA? ¿Queréis líquidos? ¿Queréis papel? Las latas se nos van ya, ¿eh? Bueno, se nos van, sí. Bueno, aparte no hay que leches. <laughs> no es que se nos vayan, es que nunca, nunca han estado. Um... Fomacuan, Fomapan 430 metros, 62 euros, se nos va. A 200 no la quiero ni en pintura. Forma Paner no me interesa. Interesante. Vale. Mucho papel que no nos interesa. Vale. A ver qué hay de foto R3. Mira, un ato te baja. Interesante. Cilindro de envío prefranqueado. Hostias, este no estaría mal. Las totes molan. Un año de estos me tengo que hacer. Tengo que hacer yo alguna. A nueve pavos. Fujicolor C200. Estamos locas. Estamos locas. Estamos locas. Estamos locas. Hostia, cuidado. Que el Superia Extra 400. El Superia, perdón, no, Experia. El Superia Extra 400 está a 13 pavos. Pero si me costó poco más el, el pack de 3 en, en un Walmart. Va, es que de locos. De locos, de locos, de locos, de locos. Hostia, el Provia está a 21 pavetes ya, eh, chicos. A 21 pavetes. Y como dice Carlos, eh, A 15 pavos el Fujicolor Pro 400H. Este se lo... Este lo... Lo sorteamos, ¿verdad? Entre todos vosotros. Esto lo sorteamos. ¿Qué es esto? Hanemule. Papeles, ¿no? Papeles, 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 papeles. papeles. Nada, no nos interesan. Ilfor. Alguien decía que si metíamos un un carrete para el sorteo. Um, vosotros diréis, eh, meto un Ilfor. Un tanque Patterson de un rollo. Oye, hay Patterson. Aquí. Tenemos Patterson. Patterson. Uy, va. Ahora miramos qué hay de Patterson. Oh, vamos antes. ¿Qué tenemos? Mm, una bolsa. 47 pavos la bolsa, su madre. El tanque a cuarenta y siete, el tanque de dos espirales a cuarenta y uno, el inserto de placas tal a sesenta y cinco, filtro de agua. ¿No queréis un tanque revelado para 8 carretes? Me llama un mogollón la atención ¿eh? usar alguna vez en mi vida uno de estos. Una lavadora... No nos interesa, ¿no? Pregunta a Carlos si no hay AP. Pues parece que no hay AP. Hay hobo. Eh, oye, seguimos en Ilford. ¿Metemos un HP5 para el sorteo? ¿O qué película preferís que, que metamos? ¿Un Delta 100? ¿Vosotros pedís? ¿O queréis que enmere? Que es más barata. ¿Qué me decís? ¿Que os, que os habéis quedado un poco callados por ahí ¿Qué metemos? ¿Qué película metemos de HP? Digo, de HP de Ilfor El HP5 Un FP4 Un Delta El Pan F Bueno, el Pan F no porque no hay Si no decís, voy a decirlo yo. Voy a meterlo yo. Así que... Voy a meter... Voy a meter el HP5. En 35 milímetros. Que es más, normal, más habitual. Algo de esos bajos para disparar en primavera. Vaya. Espera. Vamos a quitar el HP también, es verdad. Eh, quitamos esto. Y vamos a ver. De esos bajitos. Mm, 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 mm. Pues pan F no hay. E for delta. ¿Preferís el delta en 35 milímetros o en 120? Vosotros decidís. Este es, una, este es muy bueno. Una maravilla. No hay nada de AFA, Bucarrasco eh, He estado mirando, hemos estado mirando antes la primera y no hay nada. Hombre, si queréis algo, a ver, si queréis una ISO baja baja y queréis experimentar, anda mira un pin de, de Ilford, de Ilford Pan F Plus. ¿Qué me está escribiendo? Vas a tener que enviarlo de otra forma. Ah... ¿Qué es esto? ¡Hostia! Una cámara estenopeica de Ilford. Hostia, qué fuerte. Mirad, si queréis algo muy de. Mira, pues vamos a saltar ahora hasta Kodak en breve. Mira, vamos a ir a Kodak. Filtrar búsqueda, voy a ordenar por precio, por barato. Y mirad, esta ISO, yo esta no la he probado, he probado esta. ¿Qué os parece si añadimos una peli ISO 6 para vosotros? La que no he probado es esta, que creo que tengo un carrete en la cocina. Pero si queréis algo muy loco para experimentar... ¿Qué os parece si compramos un carrete para vosotros Te ISO 6? Hola de Little Film Roll. Muy buenas. Bienvenido. O bienvenida. Añadimos al carrito. Nuria decide. Vale. Tenemos de momento los Foma Panes, el de 30, el ISO 6, que voy a añadir y voy a meterle. Vamos a coger. Voy a coger yo uno para mí también, que siempre está bien tenerlo. Um, iba a añadir... Este no lo he No sé si lo he probado. Mm, pero tampoco me hice nada. Tampoco me hice nada. Así que, para adelante. Bienvenido, bienvenido. <laughs> um, ¿Qué más podemos pillar? Esto ya se pone carito. Vamos a ir a comprar cosas baratas. Vamos a ir a por lo barato, chicos, y así. Hacemos más sorteos. Metemos un Kenmere para el sorteo. Un Kenmere 100. El, el pan 400 es un, igual demasiado demasiada iso para ahora que llega el veranito, llega la primavera, hay mucha luz, etcétera. ¿Qué os parece? A ver. Doble X hay, pero el doble X de esta gente está a $9.50. Que me parece caro. Y por esto. Por este precio, os podéis llevar casi do, dos películas más para probar. Que de momento vamos a ver, espera. A ver, de momento para vosotros tenemos. Un Foma Pan. Bueno, estos dos me los voy a quedar yo. De momento tenéis una película de ISO 6. Vale. Venga. Tenéis 10 euros. Tenéis 10 euros. Podéis disparar. Podemos hacer un que Mere 100 y otro por ahí. Baratico. O podemos ir a por uno gourmet. Vosotros elegís. Id uh... pensándoslo. Yo mientras voy a mirar cositas por aquí. Color está un poco imposible. Pues sí. De hecho yo estoy valorando la, por la, la opción de... Estoy pensando en pillar un un lomografía en color tiger. Que nunca lo he probado. Y me hace ilusión. Ven, para la saca. Venga, os voy a meter de momento un Kenmere. Vamos a ver el Argenti. A ver si tenemos a ver qué película tienen esta gente suya propia. Mm, 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 mm. Solo tienen esas tres, ¿no? Ahí arriba, por lo que veo. Sí. Bueno, yo creo que alguna de estas nos, la va, nos lo mandarán. Así que esto irá para vosotros. Eh... ¿Qué más hay por aquí? Polaroid. Vamos a ver Polaroid. A ver a cuánto están los precios de Polaroid. Polaroid Polaroid y solo tienen en 600 solo tienen en 600 no me interesa no te diría mirar por marca y no por formato película no, es más que nada por ver un poco lo que hay, por hacer por estirar un poco el chicle de este directo. Es que si iríamos por formatos lo acabaríamos muy, muy rápido. Tenemos Roley. Mmm. <laughs> Interesante. 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 No lo voy a coger porque todavía no tengo la cámara y no sé si va a funcionar. Así que lo dejamos por ahí. Y lo demás hay poca cosa, por lo que veo. Me encanta porque la película infrarrete de Roley ni se cortan un pelo, pone AGFA directamente. ¿Metemos un Roley Retro 80? Venga, para vosotros. Oye, vamos a mirar ofertas. O carrasco, la cogí. Lo que no sé es cómo me llegará o qué me llegará, pero sí que la cogí. Vamos a ver. Tenemos el color plus en oferta, pero no hay. Tenemos el contrasto 200 que no me gusta. El Color Plus en oferta y no hay. El que que está en oferta. Pero Pan 400. No sé si para vos. Si renta ahora a estas alturas. y queremos trabajar fuera. En la calle, vamos, en exterior. El doble X. 950. Me parece que está cara. El Acros. Que no hay. El Cine style que no hay. El Superia que está a 13 pavos y. Pf, no. El Infrared que no hay. El cono que no pienso pagároslo. 20 pavos por un carrete. No hay dinero. Vamos, ni de fly. Ni de fly. El T-Max está a 10 pavos. ¿Qué más por ahí hay? ¿Qué hay más cositas hay por ahí? El Kodak y aquí ya películas propias oye vamos a hacer una cosa qué os parece vamos a mirar lo que hemos comprado por aquí ¿eh? qué os parece sí si... qué os parece sí si... Nos cargamos un Ken Mere o el ISO 6 o el Roley Retro, cualquiera de estos tres, y a cambio os meto un Kodak Gold de formato medio para el sorteo. ¿Cómo lo veis? Vosotros mandáis. Oye, yo por qué no hago una cosa? Sí o no. Venga, vamos a hacer una encuesta. <coughs> Lanzada la encuesta, a ver si queréis Codacol o no queréis Codacol. Parece que sí, que vais a querer Codacol. Nueve wow. grados hay ahora mismo en las calles de Vitoria Parece que va a ganar Vale A puntito de ganar pues si ha ganado... Vale. Pues vamos a crear una nueva encuesta. Vale. ¿Qué peli me cargo? Y tenemos la ISO 6. ¿Qué más teníamos por aquí? Esperad. Dame un minuto. Teníamos la um, Roley Retro Retro 80s y la que merecían. Vale. Ahí os va, chicos. Nueva encuesta. Vosotros podéis votar qué película queréis que me cargue del pack. La más votada se va fuera. Mientras añado esto al carrito. y así lo probáis voy para que luego digáis os queréis pro cor, queréis cargaros la, la ISO 6? qué poco sois de experimentar pues que sepáis que esa película mola mucho es más mola más que la que merecían pues os habéis cargado la que merecían. Bien. Lo que más me llama la atención es que nadie ha querido cargarse el Rolly Retro 80. ¿Qué pasa? Que no habéis probado el Rolly Retro 80. Está muy bien, la Rolly Retro 80. Las cosas como son. Las cosas como son. Pues nos cargamos el que mere. Vale, vale, pues en este momento es cuando yo cojo, dejo de compartir pantalla y me pongo a hacer el pedido. Eh... Vamos a ver. ¿Eh? Bueno, uh, dejadme que mire todo. La dirección, la zona social, Vale, tenemos 6 Kodak Gold un roley retro, el Lomography Tiger 110 negativo. La película en blanco y negro está ISO 6, el Foma Panthe en Classic, el Foma Panci en Classic 120, ¿vale? Pues entonces, eh, pagamos, por ejemplo, con, con esto, con PayPal. Vale, dame un minuto porque soy imbécil y no estoy haciéndolo bien. Lo que tiene. No estaba aceptando los términos y condiciones. Era PayPal. Ahora me tiene que llegar por aquí un mensajico. Y por qué no me coincide. A ver si entro ahora mismo en PayPal, ya lo siento, chicos. Ya sé que esto no es lo más el, el mayor dinamismo del mundo. Ay, qué bueno. Puedo pagarlo a plazos. No. No quiero pagarlo a plazos, chicos. No quiero pagarlo a plazos. Bueno. Para que veáis. Ya tenemos por aquí. Datos del pedido. Es lo que hemos comprado. Mi cajita de Kodak Gold. Los Fomapan. Y para vosotros. Un 2366 seis, seis, película negativa blanco y negro de grano fino 35mm. Uno. Dos. Y tres carretes. Que se van a ir a casa de alguno de vosotros. Solo por participar en este... Por ser suscriptores. Así que... Pedido hecho. Pedido hecho. ¿Cómo lo, cómo lo veis? ¿Os mola el paquetito? Hecho, hecho, hecho. Y pagadico. Um, ¿Qué más nos quedaba? Eh, a ver, que estaba hablando antes de una cámara en formato 127. A ver, la cosa es la siguiente. Eh, esto creo que os lo conté hace ya un tiempo. Hace unas semanas... Bueno, antes de enseñaros lo que ya lo, os lo he enseñado, dame un minuto porque voy a vamos a probar una cosa. veré eh. que voy a hacer una voy a hacer un, un experimento vale a ver es que no me no os voy a enseñar un un vídeo de YouTube y reconozco que no lo había probado, no lo había preparado. Esto era capturadora de vídeo. Vale, yo creo que está aquí. Vale. Hace unas semanas Entrevisté a este señor, que no sé si lo conocéis, pero para quien no lo conozca, este señor se llama, como ahí lo pone, es Sebastián Álvaro, y fue director del programa Al filo de lo imposible, uno de los programas más eh, míticos de la televisión española y uno de los programas de aventura más importantes en la historia de la televisión internacional, ¿vale? Esta gente. Ha vendido y, y se ha visto su trabajo en decenas de, de países, ¿vale? Eh, dadme un minuto porque ahora no os estoy leyendo y os tengo que abrir por aquí, ¿vale? Entonces, hace unas semanas estuve entrevistando a este señor. ¿Vale? Ahí estáis viendo ese vídeo. Ese vídeo lo he grabado yo. La entrevista la hice yo. Eh, no lo estáis escuchando, pero ahora lo vais a poder escuchar. ¿Vale? Lo voy a poner así en bajito para que se escuche a mí. Pero bueno, uh, que sepáis, a este señor le entrevisté hace unas semanas. Fue todo un privilegio. Y para preparar la entrevista leí el libro que acaba de sacar, que se llama eh, Everest 1924, el enigma de Irving y Mallory. ¿Vale? ¿De qué va el libro? Pues básicamente, no sé si conocíais a los señores eh, Irving y Mallory, pero fueron dos escaladores que en 1924 intentaron ser las dos primeras personas en subir a la cima del Everest. ¿Vale? Um, Vuelvo a la página... Vuelvo a mi página. ¿Vale? Entonces... Quito esto. De hecho, si queréis ver la entrevista o os interesa la entrevista, os la paso. La cosa es que vuelvo por aquí. Creo que he subido el volumen de la música también, ¿no? Mm, vaya. Bueno. El caso es, la entrevista la tenéis. Esperad. Que os la voy a poner por aquí, por el chat, por si en algún momento os interesa. Ahí os la he dejado. El caso es que Sebas ha escrito este libro, que se llama Everest 1924, el enigma de Irving y Mallory. Irving y Mallory fueron dos de las... Primeras personas que intentaron escalar el Everest. Vamos, de las primeras personas no. Dos personas que intentaron subir al Everest en 1924 y que existe un enigma. No se sabe realmente si llegaron a, a la cima o no. Y se supone que una de las claves está en la cámara de fotos que llevaba Mallory. O no, la llevaba Irving. La llevaba Irving. Pero en realidad dicen todo el mundo que es la cámara de Mallory. Eh, hace 23 años apareció el cuerpo de Mallory el cuerpo de Irving mm, no, no vamos hay, eh, Irving no, se ha, no ha aparecido el cuerpo de Mallory apareció en 1999 pero lo que no ha aparecido fue la Kodak, la Kodak Best Pocket que es la cámara que llevaban encima y que supuestamente debería darnos la solución a, eh, a este enigma. ¿Vale? Es un libro muy interesante. Se habla muy por encima de esta cámara. En este libro. Que por cierto. Ahí lo tenéis. Eh, lo tenéis. dedicado amante de la fotografía de antaño me puso así que el, la cosa es que que Mallory y e Irwin llevaban una cámara Kodak Best Pocket y desde que acabé este libro me encariñé a esa cámara que ya os hablé de ella hace un, uno o dos directos eh, la cosa es que uno de vosotros bueno lo voy a decir Ucarrasco. Me mandó una Kodak Best Pocket que estaba en Wallapop. Y. y la he pillado, ¿vale? No sé cómo me llegará, pero la he pillado, ¿vale? Se trata de una cámara. Esta de hecho va a ser. Eh, tendría que comprobarlo, pero va a ser la cámara más antigua de mi colección. Hay por ahí alguna que está en torno al. al siglo, pero esta ya tenemos. Esta sí o sí ya tiene un siglo de antigüedad vale entonces qué quiero hacer con ella pues básicamente eh, quiero comprobar a ver si está operativa a ver lo primero vamos a cruzar los dedos para ver si se fuelle ha sobrevivido a todos estos años a todas estas décadas a todo este siglo y si ha sobrevivido al siglo luego habrá que comprobar si la mecánica está operativa y si la mecánica está operativa, um, pues el siguiente paso será comprar un carrete de 127 y ponerla a prueba. ¿Por qué? Pues porque. Quiero comprobar cómo era esa cámara y cómo. y qué fotos hacía esa cámara. Y porque en el fondo me gustaría volver a escribir a Sebas. Tengo su contacto. Y me gustaría enseñarle pues mi, mi compra. Aparte de, de mandarle un mail de agradecimiento. Después ya de. bueno. Le, le escribí en su día agradeciendo la entrevista y demás, pero me gustaría enviarle un mail diciéndole que me he comprado una Kodak Best Pocket, que le he probado y aparte que ha acabado ya su libro y que me parece un libro muy interesante. ¿Vale? Así que eh, esa cámara vendrá de camino en los, a lo largo de los próximos días. Si no sabéis qué cámara es, ahora os la enseño. Esta, vale. Um, no. No quería esto. Quería compartir pantalla. Vale. Y me imagino que tendré que moverla. Vale. Ahí. Vale. Esa cámara que estáis viendo. Bueno, voy a bajarme aquí abajo. Vale, esa es la Kodak Best Pocket. Vale, es una cámara compacta, muy compacta, muy pequeñita, muy curiosa. Porque no deja de ser una cámara que tiene ya 100 años de historia. Y, y que bueno, era famosa en aquella época porque se podía meter en el bolsillo de, de un esto. No lo diré: de un chaleco. Por eso se llama a la vez Pocket. Um, bueno, no sé qué tal será, no sé qué foto qué tal qué fotos hará hace, pero bueno, me apetece probarla. De hecho, bueno, podemos probar aquí. Uh, no. Bueno, no hace malas fotos, me las esperaba peor. Bueno, no está mal. Me lo esperaba bastante peor. Las cosas como son. Bueno, pues que sepáis básicamente eso, que me he comprado esa cámara pues por por la coña, entre comillas por la coña. Pero bueno, oye, habrá que probarlo. Era de las que se podía escribir no tengo ni idea, Carlos lo poco que se dé esta cámara es lo que os he contado es una cámara de 127 es la cámara que usaron Irving y Mallory para para la ascensión de del Everest que en realidad no era ni suya era de otro de otra persona de Somerville creo que era de otro de otro escalador ni siquiera era suya um... ¡hostias ha ganado el Madrid! Y, y sobre todo comentar un poco eso, ¿no? La, es, es una cámara bastante curiosa. Y no sé, me apetece, me apetece jugar un poco con ella. ¿Cómo estará? ¿Cómo operará? No tengo ni idea. Probablemente tocará limpiarla, tocará. Pff, tocará pasarle. darle un poquito de cariño. Pero bueno, oye. Todo es probar y todo es ponerla a prueba. Fuera y fuera. ¿Qué más? Um, vamos a hablar del, del formato 220. Porque los señores de CineSteel. Vamos a compartir otra vez pantalla. Pero dame un minuto. ¿Vale? A ver, los señores de. Cine Steel, ya sabéis que son esta gente que básicamente mmm, convierte película de cine en formato C41, es decir, le quita el Remjet. Y aquí eh, está la nueva película que, que van a lanzar y que van a hacer de una campaña de crowdfunding, ¿vale? Eh, quedan dos días y ya han, eh, ya han conseguido 770.335 dólares para hacer película en formato 35 milímetros. Para hacer la misma película en formato 120. La van a sacar a gran formato y están a nada. En estos dos días están a nada de sacar la película en formato 220. Que no sé si sabéis de qué va la, el rollo 220. Pero básicamente es un 120 pero multiplicado por 2. ¿Vale? Esto los más jóvenes del barrio o los que llevan menos tiempo igual no lo saben. Pero los carretes 220 se dejaron de fabricar y en realidad pues, lo que te permitía era, en lugar de 12 fotos 6x6, pues 24 fotos eh, 6x6. No todas las cámaras eh, eran compatibles. En algunos casos, quiero decir, pues, por ejemplo, yo que sé, eh, la Yasikama 124G tiene una opción para activar eso, el, el poder disparar 24 disparos. Pero bueno, que sepáis que... Eh, espera un minuto... Ah, perdón. Que sepáis que si alguno de vosotros tiene el cuerpo como para gastar eh, 60 dólares, es, la, es el bucket más pequeño ahora mismo, eh, pues que sepáis eso. Que tenéis la opción de conseguir... Dos carretes a 60 pavos, es decir, a 30 dólares por cabeza. Esto habrá que añadirle los gastos de envío, así que os puede salir un poquito caro. Pero, ¿quién dijo que ser guay saliese barato? Aquí tenéis unas cuantas pruebas de esta película. 35 milímetros está muy bien las cosas como son bueno que sepáis eso que lo tenéis ahí es más ahora os lo compartiré por el chat pero si os apetece os mola lo tenéis ahí vale Toroctimus ya ha participado. Carlos lo ha, lo ha... Se lo ha pensado, pero es mucha pasta con envío e IVA. Es pasta. Es bastante pasta para, para un par de carretes. No diré sencillos, pero sí... Nada el otro jueves. ¿Vale? Um, y hasta aquí todo lo que tenía preparado para hoy así que a partir de ahora ya esto es eh, pues esto ya es apijo sacado, esto ya es deluxe nos queda el cacharreo de Wallapop, antes pues voy a hacer una cosa que, que hace tiempo que no hago vamos a hacer promo de vuestra de, de cámaras, es decir si me queréis mandar fotos de vuestras colecciones de cámaras pues estaré encantado de compartir eh, con vos, eh, que compartirlas por aquí. Eh, que os habéis comprado alguna cámara nueva y la queréis enseñar, porque estáis muy orgullosos de ella. Me la pasáis sin ningún problema. ¿Vale? Dicho esto, um, voy a preparar esto un poco de. Voy a empezar con Wallapop. Voy a dejar esto preparado. Y vamos mirando. Vale. Compartir pantalla. Esperad un minuto que lo voy a organizar mejor. Ahora, mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, chicos, tenemos una cámara de fotos analógica de estas de juguete que me llama mucho la atención. Es una chorrada, pero me mola. <laughs> me mola mogollón, 20 euros. Bueno, si queréis experimentar o queréis tener una, una cámara así curiosona. Interesante. Una Yasica 108 por 45 pavos. No soy muy fan yo de estas cámaras, las cosas como son. Hombre, mirad. Con el famoso 418. Tiene un golpe. Bueno. Y luego está bloqueada. Hombre, este objetivo tiene su coña. Es un pancake ahí guapi, ¿no? Un 41.8. Joder. Está guapi. Para darle caña. Para darle caña. más cósicas. a ver qué tenemos por aquí tocadita ostras <laughs> espera doce cámaras Nikon zoom setenta y noventa usadas treinta y nueve euros si se vende por unidad, se ruega, no marear, por favor. Tengo otras dos. Oye, pues está muy bien, ¿no? Ostras con el precio del corte inglés, no os digo nada. No os digo más. Se habla poco de la cantidad de personas de en este mundo que tienen móviles Redmi y tal y no saben quitarle la marca de agua a sus cámaras de fotos. Bueno, curiosidad, más que nada. Una camil por 200 pavos. un flash 12 pavos ni de fly una miu por 90 pavos. Wow. Estas Poilander, no sé, yo creo que estas serán Samsung y demás, porque esta Polaroid ya para esta época no, no fabricaba cámaras. No sé cuáles serán. Una yasica T5. Una X300. 25 pavos. Bueno. 180 pavos por una Canoneo. 600 euros. 600. Una Canoneo. 600. Muy mal, muy mal, muy mal. Vamos a mirar de dónde son estas cámaras más picado, Carlos. Vamos, a ver. A ver si pone algo de por aquí. Mira, Pipe More Film, el colega Stefan la vende a. Que pone Boylander Germany? Pero. Uff, no pone Made in Germany. Que es lo que me. Me vuelo. Es que para empezar, en esta época, Boylander ni siquiera existía. Era una marca de Balda. Y Balda no hacía cámaras de, estes, de estas características ya. No sé, lo buscaré. Vamos para adelante. 450 pavos por una OM2. ¿Por qué piden 450 pavos por una OM2? Y encima con un objetivo 50, con el 51,8. Tiene que curar el cáncer o algo por el estilo, porque no entiendo si no. Este precio. Una 122 por 100 pavos. Nada, fuera, adiós. 42 pavos por una espio. Una Yasica J vendida por 70. Ay, por favor, estos packs me hacen mucha gracia. Una Animex, nada. ¿Por qué 144,50. con 50? Me hace mucha gracia la gente que hace esas cosas en Wallapop. Una Nikon F601 por 270 pavos. No entiendo. Pero bueno. No entiendo estos precios, pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hombre, mira, esto es una Diana. Una FTB. Quemadísima por 100 pavos. Esta cámara, la Capta Baby, es española. Hombre, mira, cables disparadores. Hostias, por 15 pavos. Voy a tener que empezar a vender yo los míos. Esta mamilla creo que se revendió con marca Rebue. Mira, las Electronic, la hermana mayor de las óptima Cámaras de fotos Vintage, no nos interesan. Una cocina por 64 euros. ¿No? <coughs> um. Una práctica BX20 por 90 euros. Estamos locos. No, 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 locos, de locos. Mira, una F5. Qué bonita. 550 pavos. Hombre, esta es la, la que hace 3D, la Nishika. La tapa del carrete no cierra bien. Ya empezamos. Pero con cinta, nada. Nada, nada, nada. No, 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 no. Fuera. Esta mamilla secos la tengo por casa. Algún día la repararé. Pero bueno, no vale 70 pavos. Es una cámara muy, muy sencilla. Una F2. Qué bonitas son. 190 pavos por una FTB. Estamos locos. Menos mal que, que no se venden las cámaras a estos precios que ponen locos. Porque es que si veo, si viese. Si, si viese que se vendiesen. Vamos. Empezaba yo a, a liberar cámaras yo de mi colección, pero ya. Pero ya. Mira, un objetivo calcéis sonar. Este será para, para la contax, ¿no? Hombre, la Canon ML 215. Esa PNF 350, joder, y pensar que la mía me costó 200 hace ya un par de años o así. Hostias, es que tiene un golpetazo. Esta cámara, madre mía. Algún año de estos me compraré una Boylander VF 135, que en realidad es, la mismo, es lo mismo que una Rolling XF35. Es exactamente la misma cámara. Objetivo 28 milímetros de sigma. Interesante. Una Nikon F4, nada. No sé, no veo nada que me llame la atención así si... hoy. La gente se ha ido de vacaciones y pasa ¿eh? de vender sus cámaras. Hostia, la nueva cámara Polaroid Go, esta, o no me acuerdo cómo se llama. 55 pavos. Maravilla, ¿qué es esta cámara? Cámara Reflexa, ah, una Yasica 608. Bueno, si tenéis cristalería de esta gente para esta, para esta montura. Hostias, una Canonet 19. 165 pavos, nada, olvídate. Olvídate, olvídate. Estas Haimatic por 80 pavos y estas costaban 30 euros hace 4 años. 4 años, es que 4 años. Anda, mira. Siempre he querido una de estas. pues está bien de precio. Hay por aquí, chicos. ¿Qué más hay? No hay nada el otro jueves. No hay nada del otro mundo, ¿eh? O no estoy viendo yo nada. Uf, la Genesis esta no es la cámara tocha, esta. Horrible. La Chinon. Horrible. Una T90. Interesante, pero 110 euros, nada. Una Jasica Links 1000. Nada, 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 nada. Nada. No os acerquéis nunca a la Fogwell. Pero nunca. Nunca. Es mi consejo de la semana. No os acerquéis nunca a una Fowler. 125 pavos por, las conica, por una conica C35V. Esto, 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 esto. esto es una locura. Estas cámaras costaban 25 euros. Hace... Antes de la pandemia me compré una. Por 25 euros. Mira, una yacica. No hay nada. Si queréis que busque alguna marca en concreto, me decís, dejadlo por el chat y ahora os leo. Pero no veo nada del otro jueves. ¿Esto qué es? ¿Una conica de un mini? Si esta cámara te permitiese apagar el, el flash, sería una cámara perfecta. Pero perfectísima. Uh, Cosmoplata pregunta por Rolex SL35. Ahora buscamos a ver lo que hay por ahí. ¡Hombre! Ah, pero para reparar. Esta cámara la conocemos unos cuantos por aquí. Como mínimo, Nuria y yo. Muy interesante la Yasika Samurai. Eh, medio marco. Half-frame. ¿Me tengo que comprar un.? Un, eh, un Canon 51.8. Mira qué maravilla la Exar. Qué maravilla. Qué maravilla. Oh, otra maravilla. Ahí la tenéis, la Nikon. La F2. Hostias. Mirad qué bicho. La Minolta. Estas cámaras son muy majas, son más grandes que las Mew, bastante más grandes, pero igual de buenas. No veo nada del otro jueves, no veo nada del otro jueves. Ostras, mira, y está ya Qué curiosa. 250 euros. Para arriba, para abajo, para abajo, para abajo. ¿No queréis una Olympus? Ah, no, pero la DC pero le falta el le falta el temporizador. Así que, puf, pasando, pasando. Pasando como de la mierda. Una retina, ¿eh? 80 pavos. ¿Y esta Pentax, Carlos? ¿Una programa A? Ideal para arreglar, no funciona. Ah, amigo, amigo mío, amigo mío. O oh, amiga mía, Laurita. Cámaras rusas destrozadísimas, vamos a pasar de ellas, ¿vale? Ya sí que hace un mate, 50 pavos con caja, va, vale, no está mal. 20 euros una, una Minox. Disparador roto, vaya. Vale, Qué buenas son las af 1 Twin. Aquí hay un poco adaptadores de Tamron. Hombre, una perfecta encaja. Ostras, una perfecta encaja. Esperad, que esto quiero verlo. Qué curiosa la perfecta encaja. A ver, es una cámara de baquelita muy normal. Pero me ha llamado mucho la atención. Muy interesante. Una Raleigh Flex 600 pavos. Estoy por vender la mía. Hombre, una Haimatic, ¿qué es esto? O no, es una LF. Ostras. Ah, una Mat 124 rota. Por este precio, ya decía yo, no veo nada el otro jueves. Ya vamos a ver qué hay, vamos a buscar la marca Roley. Ostras, poca broma. Minox acabada en titanio. La Minox de los campeones, ¿eh? De estas no se ven muchas. Uf. Palabras mayores, palabras mayores. Una Roley 35, 150 pavos. Qué buenas son estas cámaras. Se habla poco de lo buena cámara que es la Roley 35. De la Roley SL35 de momento solo tenemos un estuche. Tenemos otra Roley 35. Pero por 230 euros. Me parece una salvajada. La Roley 35 LED. Las LED no las quiero yo. La Roley 35 Classic. Esta es la versión nueva que hicieron los de Roley. Personalmente me parece una cámara horrenda. No sé si es lo que. Lo que, lo que os parecerá a vosotros, pero a mí me parece una cámara horrenda. La Rolly 35 Classic, ¿eh? Es en este color gris y tal. A ver, que sí que es cierto que tiene. Que es edición coleccionista, que tiene el 28, el Sonar 28, y todo lo que tú quieras. Pero. El color es horrible. Bueno, y le metieron aquí el. el... ¿Cómo se llama? La zapata flash la metieron aquí en medio. Pierde elegancia. Estoy contigo. Estoy contigo, Nuria. No sé. No me parece especialmente bonita. Claro, y aquí van a salir todas las cosas que están etiquetadas con Roley. 250 pavos. No pidáis 250 pavos por la Roley, que no la vais a vender nunca. Y menos por una Roley 35, si fuese la 35S. 390 pavos por unos filtros. Uf. Mira, una ley R3 Safari, qué bonita. Qué bonita. Vamos a abrirla. Pues llamadme loco, pero es que me encanta el color. A ver, el acople este no me gusta nada en color dorado. Pero en color así militar me encanta. Me encanta. Llamadme Ortera. Es más, llamadme señor Ortera, que empieza a tener ya una edad. Una Hasselblad, joder, en oro. Es que ni siquiera la voy a abrir. Me parece la mayor orterada y cutre del mundo. Las. Bueno vamos a hablar de una cosa que me que, o sea, nunca hace, vamos, nunca entenderé el las, las Hasselblad en dorado mal pero las Hasselblad con pieles de color inchis no ni ni Ahí sí que soy tradicional. A ver, ¿qué me viene en este paquete? Que he visto cositas. Compré una Rolex, digo una, Ro una Rolex y una Minox de estas. Madre mía, espera, 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 espera. Uf, uf, uf. ¡Uf! Y encima mal cortado, por favor. Es que... ¡Uf! ¡Uf! Pregunta por hoy, Mark, si he visto la ley Lenny kravitz Vi alguna publicidad, pero nunca me he parado a verla. Esta cámara no sé por qué me llama siempre. Pero nunca me la compraré. Pero me llama. Me llama mogollón. Ah, mira, lleva un Senar de Snyder Kretznack. Me llama la atención. 200 pavos. Um, mirad, aquí esta cámara. Buah, esto son dos camarones. A ver, no sé si valen 800 pavos, pero sí que es cierto que son dos camarones, porque la Conica Auto S3 es brutal, es una maravilla. O sea, ya lo estáis viendo, es un 38 mm 1,8, súper luminoso. Y, y la Rolex 35S, pues además en negra, pues es un, un 40 mm 2,8. A ver, son dos camarones, las cosas como son como para pagar 400, eh, 400 pavos por cada una de ellas. No, además yo creo que no están en tan buena en tan buen estado como para pagar tal cantidad de dinero. Pero son dos camarones, las cosas como son. y SLED, led no funciona nada. La LED nada. Una Canon EF con el cincuenta uno mira qué bonita. Esta es la buena, lo que pasa es que trescientos ochenta pavos. Um, objetivo roley, eh, nada, 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 nada. Nada, no veo nada del otro jueves. Anda, mira, una, una TE por 100 pavos. No la he comprobado, la compré por capricho y no la he usado. Las velocidades lentas, 1.30, 1.2, fallan a veces y otras van bien. Por lo que leí, es un problema típico, Role 35. Muy buena cámara, pero. Pero 100 pavos y, y ya sabiendo que tienes que gastarte dinero en, en un CLA. Mmm, no. No, 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 no. Cónica. 300 pavos la Role Magic anterior valía 200. Guanchan eh, por ahí me pregunta qué tal con la Canon 7... Eh, ¿Cómo calificaría la experiencia después de su uso? Pues si queréis voy a por ella y hablamos, y hablamos un poco de ella. Dadme un minuto. segundito y os enseño la os presento la la canon 7 Enfócate, reina. Vale. Ahí tenéis la Canon 7, ¿vale? Ahí la veis. A ver, esperado. minuto. A ver. Um, Canon 7. De... Eh, a ver, sí que es cierto que yo no he probado una Leica, pero sí que os diría que si queréis, a ver, que os voy a pasar por aquí otra vez al chat aquí, eh, lo diré. Si queréis una telemétrica barata y aquí con un asterisco, lo mejor a lo que podéis, lo mejor que podéis hacer es compraros una de estas. Y me explico. Las cámaras soviéticas, y de eso sé un poco, las telemétricas soviéticas, véanse. Las FED, las Zorki, las Sokol, la Leningrad, todas esas están como mínimo un peldaño por debajo de la Canon 7. Eh, las cortinillas de todas las cámaras que os he comentado hasta de todas las cámaras rusas son de tela el recubrimiento de esa tela es horrible con el paso del tiempo se le va cayendo o se van generando micro perforaciones vale eh, más cosas que tienen esas cámaras suelen tener, suelen tener muy pocas velocidades Salvo algunas en concreto, como pueden ser las Zorky, las Zorky 4, Zorky 4K, algunas cámaras viejas, como puede ser la Zorky 3, pero las, las FED, por ejemplo, tienes eh, velocidades que van del 30 al 500, pero es 30-60-125-250-500, no más. ¿Vale? Eh, Carlos comenta que me he dejado la Kiev. La Kiev tiene una pega. Y es que la montura es propia, es la Kiev Contax. Y eso, entre comillas, eh, te reduce el tema de los cristales, porque o son muy caros o son muy baratos, no hay punto intermedio. Sí, que es cierto que, por ejemplo, para conseguir un Júpiter 12 como estos, como este, es más fácil o más barato comprarlo en Kiev, normalmente, que en M39, porque en M39 hay más cámaras y la gente les interesa un poco más vale eh, y sí que es cierto que la kiev suele tener mmm, velocidades que van hasta el 1000 suele tener más velocidades y tiene cortinillas de metal lo cual es un punto a su favor pero la canon 7 un telémetro bastante majo o sea no es el no es extenso como no es tan grande no es tan amplio como el de una Kiev, por decir algo, como el de la FEP2. Pero es amplio, es, es bastante preciso, ¿vale? Cosas guays. El tema del visor. Que te permite hacer una estimación de eh, objetivos 35 mm, de 35 milímetros. Objetivos de 50 milímetros, de entre 80 a 100 milímetros y el de 135. Básicamente lo que hace es las. Eh, los, lo diré, las reglas del paralaje las va modificando para que te hagas una idea de cómo sería la foto. ¿Vale? Entonces. Cámara bonita, cámara dura, maja y bastante guapi. Y ahora, respondiendo lo que vais dejando. Las Canon 7 no tendrán cortinillas de tela, pero suelen estar en muy mal estado. Pero al menos no tienes el problema de, de esto. ¿Están dobladas? Entre comillas, se pueden desdoblar. De la. Si te vas a comprar una Zorky que te va a costar a día de hoy 80 pavos, la vas a tener en tela y. me juego el cuello a que vas a tener que. a tener algún tipo de micro perforación eh, Si no la tienes inmediatamente la vas a tener en 2-3 años, si le das uso. Y Ucarrasco pone, pero con la Kiev podrás tener el 35mm, el 50mm F2 y el 85 F2 por menos que ningún otro sistema de telémetro. Verdad. Pero también es cierto que adaptarla. Adaptarlos. Si no estaría imposible, te va a costar. Porque o te fabricas tú el. el, el adaptador para full frame o para PSC, O lo compras a precio de oro. ¿Que, lo quiere, que no lo quieres adaptar? Cojonudo. También lo de siempre. Que las Kiev. Cámara soviética igual a cámara que ha pasado controles de seguridad de, de, de seguridad de calidad pero con asterisco entonces ahí está un poco la clave yo antes que comprarme una a ver que va a sonar mal pero antes que pillarme una una Leica antigua, es decir, una Leica 2 o Leica 3, me he comprado una de estas. Otra cosa es que vengan con un cristal propio, con el Leitz, con el Elmar, con el Summicron o con lo que sea. Pero si no vienen con cristal, por 300 pavos, te diría que prefiero esto a una Leica. Y eso es un poco lo que os puedo hablar de esta, de esta preciosidad. Eso es lo que os puedo decir de esta preciosidad. A mí, personalmente, ya os digo que me tiene. No sé si la palabra es conquistado, pero creo que es una, una cámara bastante interesante. Es mejor esa que la Leica 3. A ver, la Leica tiene una cosa: que es icónica y no dejas de tener una, una Leica. Pero es incómoda de cargar. Eh. Tiene años, tiene muchos años, tiene más años que esta cámara y normalmente suelen andar bastante trotadas también en, hasta cierto punto, especialmente por nuestras tierras. Así que yo me quedaba antes con la con la Canon eh, con la Canon esto. Con la Canon 7. ¿Qué es otra? El visor es bastante majo. No es gigante, pero es bastante majo. Y mini punto a favor de, de la japonesa y, no, y frente a las rusas. Este objetivo no raya eh, gafas. Ahí tenéis. Creo que en breve voy a mandar a limpiar este, este Júpiter. Y no descarto el, el llevarme esta cámara este año de vacaciones. El llevarme esta. Esta con, el, con este y con el, con el Júpiter 8 del 50mm 2 y con este. Con el Júpiter 12, que es el 28mm, el 35mm. No descarto. Eh, um, ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí? Vamos a seguir con con el cacharreo y ya últimos minutitos. De hecho, bueno, vamos a buscar la palabra mágica. A ver qué nos encontramos. A ver qué nos piden por cositas, Leica. El Panasonic Lumix este. Nada. Adaptadores. Un cartel de Leica. No queréis. 75 euros. Bordes limados y toda la hostia, por favor la emenada, una zorki copia loica, por favor. Por favor, 125 pavos. Estamos locos. Se nos ha ido la chola. Se nos ha ido la chola. Bueno, hay mucha leica digital y mucha rebue de momento. Esta es la que me quiero pillar algún año de estos. La Zorki 3. Con, con las velocidades aquí en el frontal. Lo que pasa es que está carísima siempre. Hostias, este Helios me llama mucho la atención. El Rosca M39. ahora os enseño cuál va a ser mi próxima gran compra o la que de momento se está posicionando como como compra como compra top Es que ahora viendo tanta Lumix y tal, me he acordado. Por la GH4 esta. Mira, una M6. ¿No queréis una M6? 2.500 pavos. Qué preciosidad. Mira, aquí tenéis una Leica 3B en este caso. Solo cuerpo, del 38, 550 pavos. son el Marit. casi nada mm... <laughs> biogón la cónica exar que hemos visto antes no hay nada no no hay nada um... Carlos hubo Helios, pero no en M39, yo diría. Ahora que lo pienso, sí. Hubo en... Estaba el Helios 108, yo creo que se llamaba. Creo que era Helios 108, creo que se llamaba. Que era el que utilizaban las Kiev. No, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, buena pregunta, Rafa. A ver, porque, a ver, la respuesta corta es lo que dice Carlos, porque nadie las quiere. A ver, eh, asociamos Leica a cámaras telemétricas. No las asociamos a reflex. Reflex, eh, los fotógrafos profesionales asociamos eh, la reflex pues, con Nikon, con las F4. Más Nikon que con, que con, ¿cómo se llama? Que con Canon. Así que esa es la cosa, básicamente. Y aparte que la cristalería es cara. Que suelen ser los cuerpos son baratos. Y aparte, que las Leica R. Hay alguna que ni siquiera son Leica, son minoltas. De hecho, mira, el problema es este: que el cristal es el caro. Un minuto que voy a dejar de compartir y voy a ver si puedo enseñaros lo que me quiero pillar. Um, ¿A qué? Vale. Aquí veis que hay tres cámaras. Pues yo me quiero quedar con esta. Porque estas dos se me vienen un poco grandes y son un poco caras para mi gusto. O para mis necesidades. Vale. Eh... Básicamente lo que me quiero coger es una cámara Blackmagic. Pues porque me está entrando poco a poco las ganas de trabajar el mundo del, del vídeo. Y quiero. Eh, quiero más bien una Blackmagic que no una Panasonic. Porque no dependo tanto de. No dependo tanto del. ¿cómo se llama? Lo diré de la capacidad de hacer fotos como de la calidad. Y me gusta mucho el, el mundo de, de Blackmagic. Encanta porque pone amplio rango dinámico sin etalonar, sin todavía meterle ahí el talón, el, el loot. Espera, que lo quiero volver a ver. Qué maravilla. Esto es lo que. Lo que últimamente me está llamando. Esta sería. El resto, estas son las 6K. A ver. ¿Me haría con una 6K? Sí, lo que pasa es que no la voy a. No la voy a aprovechar. Y se va a un precio ya loquísimo. Estamos hablando de precios que van. A los 2.000 pavos, 2.000 y pico pavos, sí, solo el cuerpo. ¿eh? Eh, estos cuerpos son montura EF y la montura de la 4K, estamos hablando de micro 4 tercioses. En fin. ¿Será el enano sensor? Bueno, graba de puta madre. De hecho, graba mejor que, que mi mega sensor de la 4K, de la 4K digo, de la, de la Sony Alpha. Y aparte, grabas en RAW. Es que esta cámara graba en RAW. Esto es una pequeña maravilla. Esto es solo vídeo, ¿eh? Esto no tienes. Esto no tiene más allá uy Esto no tiene más más allá, no puedes hacer foto. Esto va a vídeo. Así que probablemente caiga una de estas. Pero bueno, a ver, a ver lo que sale. Bueno, gente, viene siendo hora ya de ir echando el cierre. Um, nos lo hemos pasado bien, hemos comprado, nos hemos gastado los dineros en carretes. Y aunque mañana yo no tengo que madrugar, mmm, básicamente me voy a dedicar ahora a jugar un rato a la Play. Porque me quiero volver a eh, pasar. El de las tofas, que lo estoy rejugando otra vez y me apetece echarle ahí un vicio, antes de irme a dormir. La semana que viene, si Nuria puede, empezamos el tema de las, de las charletas fotográficas, que van a ser fotográficas, no tienen por qué ser eh, analógicas, porque voy a atraer a más fotógrafos y fotógrafas algunos que tienen conexión con lo analógico otros no pero bueno yo creo que va a ser curioso va a ser una forma de, de que esto siga creciendo y que no, no nos encasillemos siempre en hacer lo mismo así que poco más antes de irme deciros que si queréis podéis volver a enviarme vuestras fotos de cámaras para que así eh, pues esto sea más dinámico y podamos opinar de vuestras últimas adquisiciones Así que, bueno, es lo, hay lo que hay. Y dicho esto, nos vemos en siete días. A ver, voy echando el cierre, voy subiendo la música un poquito. Y os agradezco a todos los que habéis estado por ahí, a Cosmoplata, gracias por haber estado, a Marc, a Wanchan, eh, a Carlos, a Marc, eh, a Rafa, a todos los que habéis estado por ahí. Gracias y nos vemos en 7 días. Cuidaos, Aur.